soy todo mi ser. Cristo, en esa frente que me sacia, y esto es solo por tu gracia, refrescas mi alma cuando tienes sed. Cristo, eres el río de agua viva, donde corren tus promesas a caudal. No quiero que haya en mí una sequía, quiero sumergirme en tu manantial. Cristo, eres mi gozo, mi alegría, me fortaleces cada día, con júbilo inundas, soy todo mi ser. Cristo, eres la fuente que me sacia, y eso es solo por tu gracia, refrescas mi alma cuando tienes sed. Corren tus promesas a caudal. No quiero que haya en mí una sequía, quiero sumergirme en tu manantial. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, hermano, en esta tarde, noche ya. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias a todos los que se están conectando para ver esta transmisión, para gozarse con nosotros. Y bueno, ya hemos hecho nuestras actividades, ya hemos realizado nuestras tareas diarias. Y ahora es momento de que nosotros nos concentremos, meditemos, disfrutemos el poder alabar a Dios. Hoy lo hacemos desde nuestro hogar, hoy lo hacemos tal vez desde nuestro carro, tal vez hoy lo hacemos en el transporte público. Pero lo importante es de que tú y yo nos damos cita para alabar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Hoy le vamos a decir al Señor gracias, hoy le vamos a alabar, hoy le vamos a adorar, hoy le vamos a exaltar, hoy vamos a dejar que la presencia de Dios toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, y que tú y yo podamos estos momentos entregárselos a Dios.
Que nuestra mente, que nuestro corazón, que todo nuestro ser esté concentrado ahorita en este momento, en esta transmisión. Venimos a alabar, venimos a adorar, venimos a escuchar palabra de Dios, venimos a regocijarnos. Sabemos que Dios está donde tú y yo le invoquemos, ahí está la presencia de Dios. Así que vamos a empezar este servicio. Te doy la bienvenida si eres una persona nueva, que tal vez es la primera o es la segunda vez que estás en esta transmisión. Que el Señor te bendiga. En estos momentos nosotros se los dedicamos a Dios. Venimos a alabar a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que hace milagros, a un Dios que es grande, rico en misericordia, a un Dios que es grande, a un Dios que es fuerte. Así que te invito que te quedes con nosotros en estos momentos. Y vamos a empezar nuestro culto, este servicio, haciendo una oración. Vamos a poner todo en las manos de Dios, que sea Dios el que se mueva en tu vida, en mi vida, que sea Dios el que toque tu corazón, el que toque mi corazón. Y en esta oración nos vamos a humillar. Le vamos a decir al Señor: Señor, te necesito. Toca mi vida, ministra mi corazón. Así que cierra tus ojos en esta hora y vamos a decirle: bendito Padre que estás en los cielos, tú Dios poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz, te damos toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, bendecimos tu nombre. Nos gozamos, Señor, de estar nuevamente un día más en tu casa para alabarte, para adorarte. Gracias, gracias por el día que hoy nos has dado. Gracias, Señor, porque vamos a cerrar un mes, Padre, vamos a iniciar otro mes. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, Señor, todo lo que hemos pasado, Señor, tu gracia, tu misericordia, Señor, están con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos aquí reunidos que se han hecho, Señor, su esfuerzo por venir, Señor, para servirte, para hacer ese medio, para que tu iglesia, para que tu pueblo te alabe, te exalte y te glorifique, Señor. Usa nuestras vidas, úngenos, amado Padre, desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Ponemos en tus manos los músicos, las coristas, Padre Celestial, mis hermanos de multimedia, mi hermano del sonido, Padre, todos nos ponemos en tus manos, Señor. Toca nuestras vidas, ministra nuestros corazones, que tu presencia se pueda mover, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor. Que podamos levantar un altar, Señor, de alabanza, de adoración, Señor, solamente a ti, Padre. Toca nuestros corazones, Padre Celestial. Señor, pido por tu siervo que va a compartir tu palabra. Úngelo, úsalo, Señor, respáldalo, Padre Celestial. Que todo lo que hagamos hoy en esta noche, Señor, sea de bendición, Padre Celestial. Sea para exaltar, para glorificar, para bendecir tu nombre, Padre. Nos ponemos en tus manos, nuestras gargantas, Señor, nuestras manos, nuestros pies, Padre, nuestros oídos, todo lo ponemos en tus manos, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria, Padre. Pido por todos aquellos hermanos, Señor, que se están dando cita, que se están conectando, que están en línea, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones. Si hay algún pesar, si hay alguna traba, Señor, si hay algún estorbo, Señor, si hay algo que los aflija, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo, Señor, y los declaramos sanos, libres para honra y gloria tuya, Señor. Toca vidas, toca corazones, ministra, Señor, familias, Señor, ministras, Padre Celestial, cada vida, Señor, que está viendo esta transmisión, Señor. Nos hemos reunido para glorificar tu nombre, Señor. Nos hemos reunido, Padre Celestial, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, hay paz, Señor, hay alegría, hay fortaleza, Señor. Y hoy más que nunca necesitamos, Padre, de tu presencia. Necesitamos más de ti, Señor. Ponemos, Señor, en tus manos, Señor, cada dispositivo, Padre, el internet, Señor, la cámara, todo, todo, el sonido, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Y que se haga tu voluntad, Señor, en vuestras vidas, Señor. A ti damos toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, ya oramos, ya nos pusimos en las manos de Dios. Y quiero compartirte un mensaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 28, versículo 7. Y Dios bendiga la vida de todos, todos nuestros hermanos que se están conectando.
Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos gozamos de que ustedes están dando cita para alabar y para bendecir el nombre de nuestro Dios. Y qué grande privilegio, qué grande oportunidad tú y yo tenemos de conocer a Dios en estos momentos. Si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por la presencia de Dios, yo no sé cómo, al menos yo, estaría pasando esta situación que estamos viviendo. Empieza un nuevo mes, el día de mañana. Mañana es primero. Y hoy, al finalizar, vamos a hacer una oración para que tú y yo pongamos nuestras vidas, a nuestras familias, que tú y yo pongamos este mes que va a iniciar en las manos de Dios. Y así como Dios nos ha ayudado estos meses de adversidad, que este mes que viene el Señor sea quien nos ayude, quien nos sostenga y quien nos guarde. Amén. Así que vamos a leer libro de Salmo, capítulo 28, versículo 7. Espero ya lo tengas. Y dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Lo leemos nuevamente. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. El Señor es vuestra fortaleza y él es vuestro escudo. Aleluya. Y en él, tú y yo confiamos. Y estos meses que hemos llevado, tú y yo confiamos en el Señor. Y como resultado, fuimos ayudados. Y gracias a ello, hoy tú y yo podemos decir que en nuestro corazón hay gozo. Y como resultado de ese gozo, hoy tú y yo, con nuestro cántico, le vamos a alabar a ese Dios bueno y poderoso. Así que yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora y vamos a empezar a adorar el nombre de nuestro Dios. Vamos a empezar a exaltar su nombre y vamos a decirle: Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Es por ello, Señor, que hoy, Padre, te alabamos. Tú eres bueno, Señor. Tú eres grande, Señor. A ti la gloria, Padre, a ti la honra, Padre. Tú eres bueno, Señor, Padre. Y aquí estamos reunidos, Señor, para alabarte. Que tu presencia, Señor, se mueva en nuestras vidas hoy, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor, en ti confiamos, Señor. Y hay gozo, Señor, en vuestros corazones, Señor. Hay un cántico de gozo, Señor, en vuestras vidas, Padre. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, yo, Señor. Dile: te cantaré. Te cantaré con el corazón. Y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón.
Fortaleza. Señor, hoy estamos aquí, Padre. Gracias a tu misericordia, Señor, hoy estamos de pie. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Padre. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande, Padre.
Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dile, y no sé. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido Cristo. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé, y no sé. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dile, Cristo, yo te amo, levanta tus manos. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dile, no
sé, Señor, dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido todos los que estamos viendo esta transmisión. Creo que todos amamos al Señor. Le amamos porque Él nos amó primero. Le amamos al Señor por tantas y tantas bendiciones que a diario tú y yo recibimos del Señor. El dar su vida por nosotros sin aún amarlo, el Señor se entregó por ti y por mí. Dice su palabra que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él dio su vida por nuestros pecados. Él nos amó, nos compró con su sangre preciosa. Y gracias a ello tú y yo conocimos el verdadero amor. Y le amamos porque Él nos amó primero. Así que dile con tus palabras: Señor, te amo. Dile: Señor, te amo. Gracias, gracias, Señor. Dile: Señor, aquí estoy con todo mi corazón, Padre. Aquí estoy dándote toda la honra, estoy dándote toda la gloria, Señor. Agradeciéndote, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros, has estado con mi familia, Señor. Gracias porque he visto tu mano poderosa. Gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso. Y a ti se ha dado toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Aleluya, Cristo. Y Cristo, yo te amo. Díselo al Señor, hermano. Cántaselo con todo tu corazón. Aleluya. Bendice el nombre del Señor ahí en tu hogar. Cántale con todo tu corazón. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Y no sé dónde estuviera, Señor. Y no sé dónde estuviera. ¿Dónde estuviera? Si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Alaba a tu Dios, hermano, ahí en tu hogar. Bendice el nombre de nuestro Dios, porque sin Él nada somos. Sin Él nada podremos lograr. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es gracias a nuestro Dios, amén. Y hay un hermoso canto que dice: Señor, te alabaré con todo mi corazón. Dice: contaré tus maravillas y me alegraré en ti. Y creo que todos los que hemos visto, todos los que estamos viendo esta transmisión, hemos visto las maravillas de nuestro Dios en vuestras vidas. Y aquí así dice este canto: te alabaré con todo mi corazón. Y luego hay otro hermoso canto que dice: cantaré de tu amor por siempre. Y eso es lo que hoy hacemos con el Señor, ¿verdad? Le cantamos, le alabamos y le adoramos con todo nuestro ser. Y vamos a decirle: te alabaré. Y te alabaré. Y con todo mi corazón. Y contaré tus maravillas. Y me alegraré en ti. Y me regocijaré. Cantaré a tu nombre, oh Dios, porque has hecho grandes cosas en mi vida, oh Dios. Decimos: te alabaré. Te alabaré. Y con todo mi corazón.
contaré tus maravillas y me alegraré en ti y me regocijaré y cantaré a tu nombre, oh Dios, porque has hecho grandes cosas en mi vida, oh Dios. Cántalo conmigo, te alabaré. Te alabaré y con todo mi corazón y contaré tus maravillas y me alegraré en ti y me regocijaré. Grandes cosas en mi vida. Ahora dile, cantaré, Señor, y cantaré de tu amor por siempre, y cantaré de tu amor por siempre, y cantaré de tu amor por siempre. Por siempre, sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero. Díselo, cantaré. Y cantaré de tu amor por siempre. Y cantaré de tu amor por siempre. Y cantaré de tu amor por siempre. Y cantaré de tu amor por dile sobre los montes. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad. Y hoy nos gozamos, Señor. Me gozo está. Y por ello levantamos nuestras manos y te damos toda la honra y toda la gloria. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Y cantaré de tu amor por siempre, y cantaré de tu amor por siempre, y cantaré de tu amor por siempre, y cantaré de tu amor por siempre. Dile, te alabaré y te alabaré. Y con todo mi corazón contaré tus maravillas y me alegraré en ti, me regocijaré y cantaré a tu nombre, oh Dios, porque has hecho grandes cosas. Y dile una vez más, te alabaré y te alabaré. Y con todo mi corazón contaré tus maravillas y me alegraré en ti, me regocijaré y cantaré a tu nombre, oh Dios, porque has hecho grandes cosas y en mi vida, oh Dios. Con este mismo gozo, Señor, queremos ahora escuchar tu palabra, Padre. Queremos, Señor, que tú hables, Padre, a nuestras vidas, Señor. Usa la vida de tu siervo, Padre. Úngelo desde su cabeza hasta la planta de sus pies con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Que cada hermano, que cada persona que está a través de este dispositivo, Señor, pueda entender, Padre, comprender tu palabra, Señor. Que podamos estar atentos, Señor, a tu voz, Señor.
a tus mandatos, a tus estatutos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera, Señor, toda distracción, toda obra del enemigo. La echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, nuestras vidas, Padre, libres para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a la Iglesia El Camino. Nos gozamos y glorificamos el nombre del Señor, porque el Señor es digno de ser alabado y de ser glorificado. Y le damos gracias a Dios porque nos permite hacerlo aquí en este día, un día más que nos concede de vida el Señor, y es una bendición para todos nosotros el que podamos estar en la presencia del Señor. Espero que todos ustedes ahí en su casita estén contentos, todos estén bien, todos estén gozosos. Y hermano, y que todos podamos confiar siempre en ese Dios maravilloso que vino a traer, hermano, la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos, mis amados hermanos. Y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa noche. Es una noche, hermano, hermosa, es una noche de bendición, porque estamos en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Yo espero, hermano, que todos se gocen en esta hermosa noche, se hayan gozado a través de la alabanza. Ahora vamos a meditar en la palabra del Señor, y así vamos, hermano, a conocer siempre la voluntad de ese Dios precioso. Les voy a invitar, mis amados hermanos, que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, por favor. Vamos a San Juan capítulo 7 y voy a dar lectura del versículo 38. Vamos a dar lectura del versículo 38 y versículo 39. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que todos tienen su Biblia, todos están allí, hermano, en su casita, todos contentos. A lo mejor ya viene usted de trabajar, a lo mejor algunos ya están trabajando, todavía no, pero los que están trabajando ya regresaron, ya están contentos ahí en su casa. Ahora vamos a meditar en la palabra del Señor y así vamos a glorificar a Dios con todo nuestro corazón. Bien, Evangelio de San Juan, capítulo 7, voy a leer versículo 38 y verso 39. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a través de su palabra, mis amados hermanos. Voy a invitar a que tomen su asiento ahí en su casa. Tomen su lugar y vamos, hermano, a meditar en la palabra del Señor. Vamos a tener nuestra Biblia abierta y vamos a meditar, hermano, en esta noche. Vamos a hablar, hermano, un poquito del Espíritu Santo. Recuerda que el domingo hablábamos, hermano, de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Y veíamos, mis amados hermanos, que estas vírgenes prudentes y estas vírgenes insensatas, hermano, tenían dos cosas muy importantes, que era, hermano, una lámpara y aceite. Y veíamos que la lámpara simbolizaba, hermano, la palabra de Dios, y el aceite, el Espíritu Santo. Veíamos, hermano, cómo se desarrolla la historia. Veíamos, hermano, las mujeres prudentes traían, hermano, en sus vasijas aceite, aparte del aceite que estaba en sus lámparas, pero las vírgenes insensatas, pues, hermano, no traían aceite, no traían ninguna vasija, hermano, para traer ese aceite. Y pasó la noche y a la medianoche vino ahí el esposo. Vemos ahí, hermano, la importancia que tiene el que nosotros en estos últimos tiempos estemos llenos del poder del Espíritu Santo, para que nuestra lámpara, la palabra de Dios, nos pueda alumbrar. Recuerde, mi amado hermano, que para entender la palabra de Dios necesitamos de la unción del Espíritu de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque solamente a través del Espíritu es como usted y yo podemos entender la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, hermano, es una palabra espiritual, 100% espiritual, que no se entiende con la
inteligencia, con, hermano, con el conocimiento humano, sino que se entiende, hermano, a través del Espíritu Santo que nos la va revelando. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque la palabra de Dios, hermano, es una inspiración del Espíritu, y nosotros, para poder entenderla, nosotros que somos los lectores, para poder entender la palabra de Dios, pues necesitamos la revelación, hermano, que nos va a dar solamente el Espíritu Santo de Dios. Así que en esta noche vamos a hablar, hermano, de lo importante que es que nosotros mantengamos el Espíritu Santo ardiendo en nuestro corazón. Que el Espíritu de Dios, hermano, siempre esté, hermano, en nuestro corazón ardiendo, que tengamos nosotros un espíritu ferviente, hermano, que siempre estemos alabando y estemos glorificando el nombre del Señor, y siempre estemos en la presencia de Dios, hermano, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Es muy importante todo esto. Entonces vamos a hablar un poco del Espíritu Santo, porque hablar del Espíritu Santo es mucho. La Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, bueno, hermano, nos habla, nos enseña el trabajo que hace el Espíritu Santo. Acuérdese que el Espíritu Santo es una persona. Algunos por ahí dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No, no es una fuerza, no es una fuerza, es una persona. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona, hermano, del Dios triuno. Y el Espíritu Santo hace una obra también bonita, y en este tiempo, hermano, tiene una obra maravillosa con la iglesia. Por eso también hablábamos, mis amados hermanos, el domingo hablábamos de cómo el Espíritu Santo y la iglesia son las que en este momento están deteniendo, hermano, que se manifieste el anticristo. La iglesia, hermano, está llena del poder del Espíritu Santo. Cada miembro, cada hombre, cada mujer, hermano, jóvenes, señoritas, estamos llenos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, y por lo tanto nosotros tenemos que cuidar mucho que el Espíritu de Dios, amado hermano, esté ferviente, esté ardiendo en el corazón de cada uno de nosotros. Así que, hermano, vemos desde el principio que el Espíritu Santo es el que ejecutaba la palabra de Dios. Recuerda lo que dice Génesis, que Dios, hermano, daba la palabra y el Espíritu Santo llevaba a cabo esa palabra, ¿verdad? Así que se fue creando todas las cosas. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra cuando esa tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y ahí vemos, hermanos, ya el trabajo del Espíritu Santo, y vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir a algunos versículos que nos van a ayudar para que veamos, hermano, cómo el Espíritu Santo ya trabajaba, hermano, en aquellos hombres que iban, hermano, a servir al Señor. Aquellos hombres, hermano, del Antiguo Testamento también tuvieron que ser llenos del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo, hermano, la obra de Dios. Hermano, todos los que queremos servirle a Dios, todos los que deseamos, hermano, tener un ministerio, necesitamos, hermano, estar llenos del poder del Espíritu Santo. Nosotros como hombres, hermano, somos hombres débiles, somos personas, hermano, que no tenemos, hermano, el suficiente conocimiento, no tenemos el poder, y solamente a través del Espíritu Santo es que usted y yo recibimos el Espíritu de Dios. Bien, vamos a leer un poquito de esto, y voy a ir, hermano, primeramente al libro de los jueces. Voy a leer unos dos, tres ejemplos de lo que, hermano, el Espíritu Santo hacía ya desde el Antiguo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo trabajaba. El Espíritu Santo, hermano, dice la Sagrada Escritura en Deuteronomio, que le dio también, hermano, sabiduría a un hombre llamado Josué, cuando impuso Moisés las manos sobre él, una imposición de manos que hizo Moisés sobre Josué. Dice la palabra de Dios que entonces recibió Josué, hermano, un espíritu de sabiduría. Desde ese momento, hermano, ya vamos viendo cómo el Espíritu de Dios también se manifiesta a los hombres. Nada más que le voy a decir algo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente venía, hermano, como una visitación a los hombres. El Espíritu Santo no permanecía, hermano, con los hombres en el Antiguo Testamento. Solamente venía el Espíritu Santo, movía a aquel hombre, a aquel rey, a aquel profeta, a aquel sacerdote, los movía para que llevaran a cabo la obra de Dios, y después el Espíritu Santo se apartaba de ellos. Esto es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento vamos a ver algo muy bonito, que es, hermano, una promesa para nosotros, que somos la iglesia de Cristo. Bien, voy al libro de Jueces, vamos al libro de Jueces capítulo 13, y vamos a tomar, hermano, dos, tres ejemplos del Antiguo Testamento donde el Espíritu de Dios hacía, hermano, una obra bonita. Voy a Jueces capítulo 13 y vamos a ver aquí. Yo sé que todos ustedes conocen la historia de Sansón, ¿sí? Ustedes saben que Sansón, hermano, era un hombre que había tenido una fuerza sobrenatural
y que esa fuerza sobrenatural que tenía Sansón se la daba el Espíritu Santo. Voy a leer, no voy a meterme en la historia de cada uno de estos personajes porque nos tardaríamos mucho. Solamente voy a utilizar, hermano, los versículos que nos hablan cuando el Espíritu Santo venía sobre estos personajes, ¿sí? En este caso vamos a ver a Sansón, que fue uno de los jueces, hermano, que gobernó en aquel tiempo al pueblo de Israel. Era un tiempo malo, era un tiempo, hermano, donde la gente, cada quien, hermano, hacía lo que bien le parecía. Hermano, estaban desordenados, habían perdido, hermano, la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque habían desobedecido y cada quien, hermano, se movía como quería. No tenían, hermano, la guianza del Señor. Pero Dios, hermano, como es rico en misericordia, como siempre le hemos hablado, hermano, la misericordia de Dios es grande, es enorme, mi amado hermano. La misericordia de Dios, hermano, no le podemos poner un límite. Hermano, la misericordia de Dios es maravillosa. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que se duele, hermano, del dolor de las personas y que siempre está para ayudarnos. Pero también, hermano, en alguna ocasión hablábamos de la parte contraria, donde también, hermano, Dios es un Dios justo, y cuando el Señor actúa con justicia, cuando Dios tiene que actuar, hermano, para hacer justicia sobre las personas que no quieren obedecer, sobre las personas, hermano, que insisten en el pecado, pues, hermano, esta es la otra parte, hermano, triste, es la otra parte fuerte. Y, hermano, pues podemos ver, hermano, cuántas cosas han sucedido, hermano, al pueblo de Israel por su rebeldía. Hermano, en alguna ocasión yo le decía que leyeran ustedes el libro de Lamentaciones. Yo no sé si alguno ha leído el libro de Lamentaciones, y ahí nos damos cuenta, hermano, cómo Dios, hermano, así como es un Dios de amor, como es un Dios de misericordia, como es un Dios compasivo, como Dios es un Dios bueno, hermano, también de la otra parte, hermano, es un Dios, hermano, fuerte, es un Dios que, hermano, que castiga. Por eso dice Hebreos que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y eso es verdad, hermano. Así como la misericordia de Dios, hermano, es grande y el amor de Dios es amplio, así también, hermano, cuando Dios hace, hermano, juicio, también, hermano, es una parte terrible, es una parte horrenda. Así que, mi amado hermano, aquí vamos a leer, hermano, esta parte donde el pueblo de Israel había perdido completamente la relación con Dios. Hermano, el pueblo sufría constantemente, caían en manos de sus enemigos, después de que ellos deberían de estar, hermano, gobernando la tierra de Canaán, y deberían de ser ellos los que estuvieran, hermano, sobre esas naciones, pues fue al contrario. ¿Y por qué fue al contrario? Bueno, hermano, porque desobedecieron al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque se rebelaron en contra de Dios, hermano, y tuvieron, hermano, que hacer juicio. Dios tuvo que hacer juicio sobre ellos, y así que la condición del pueblo de Israel es una condición mala. Y aquí, hermano, Dios en su misericordia levantaba constantemente hombres, hermano, que ayudaban al pueblo de Israel a levantarse, porque llegaban los enemigos, los sometían, hermano, los ponían como esclavos, los torturaban, los castigaban, les robaban su alimento. Y entonces el pueblo de Israel clamaba a Dios. Y Dios, como era un Dios compasivo y como era un Dios misericordioso, les enviaba un hombre que son conocidos como jueces. Y, hermano, y esos hombres los ayudaban. Este es el caso exactamente de Sansón. Sansón fue un juez, hermano, sí, que estuvo, hermano, gobernando al pueblo de Israel también. Y este hombre, hermano, ayudó al pueblo, pero este hombre, hermano, tenía que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Así que cuando el Señor, hermano, le concedió a su madre que concibiera a Sansón, pues, hermano, aquí el Señor le dijo que iba a ser un hombre que iba a gobernar y que iba a tener una fuerza, hermano, que iba a estar lleno del poder del Espíritu Santo. En el versículo, capítulo 13, vamos a dar lectura, versículo 22, voy a leer el versículo 22. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptará de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, que significa pequeño siervo. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Ahora fíjese el versículo 25 lo que dice. Dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí dice, hermano, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Hermano, ¿cómo se manifestaba el Espíritu de Jehová sobre él? Dándole una fuerza sobrenatural. Y aquí era constantemente que el Espíritu del Señor, hermano, se manifestaba sobre Sansón. En el versículo 6, dice también, del capítulo 14, versículo 6,
Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí Sansón, hermano, se enfrenta a un león, y dice la Sagrada Escritura que con sus manos, hermano, pues lo llega a matar a este león. Entonces, hermano, aquí vemos, hermano, que Sansón tiene esa fuerza sobrenatural, pero esa fuerza que tiene Sansón, hermano, se la da el Espíritu de Jehová. Aquí dice la Biblia: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. En el versículo 19 también del mismo capítulo 14 dice también: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y aquí volvemos a ver que dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces, hermano, aquí esto nos da a entender la palabra de Dios, que el Espíritu del Señor venía sobre, hermano, sobre Sansón. Sansón llevaba a cabo, hermano, su trabajo que tenía que hacer, y el Espíritu de Dios se volvía a apartar de Sansón. Esto es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Ya los hombres en el Antiguo Testamento, hermano, para llevar a cabo un ministerio, para llevar a cabo un trabajo, hermano, que le hacían a Dios, tenían que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Bien, ahora vamos al libro de Samuel. Voy a Primera de Samuel capítulo 10, por favor. Primera de Samuel capítulo 10. Vamos a encontrar también aquí, hermano, cómo el Señor también llena con el poder del Espíritu Santo al primer rey de Israel, que es el rey Saúl. Y vamos a ver, hermano, cómo también el Espíritu Santo viene también sobre Saúl, para que Saúl pueda, hermano, llevar a cabo, hermano, ese ministerio de reinar, hermano, de ser rey y poder gobernar sobre el pueblo de Israel. Capítulo 10 de Primera de Samuel, versículo 1, le voy a dar del versículo 1 en adelante. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Está hablando, hermano, que ungió a Saúl. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Acuérdese que Saúl había ido a buscar unas asnas que se habían perdido, y ahí, hermano, se encontró con el profeta Samuel, y ahí, hermano, Samuel, bueno, hermano, lo ungió para que él fuera rey sobre Israel. En los capítulos anteriores, el pueblo de Israel pedía un rey, y Dios, hermano, dentro de su voluntad permisible, les permitió darle un rey. Pero eso, hermano, no estaba de acuerdo Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el que gobernaba sobre Israel era Dios. Bueno, pero el Señor les permite tener un rey y ponen a Saúl. Dice aquí la palabra del Señor, voy a leer después el versículo 5 para no leer tanto. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: después de esto, le sigue dando instrucciones Samuel, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Esto, hermano, acuérdese que en aquel tiempo estaban los profetas, y los profetas profetizaban, y los profetas, hermano, se unían todos, hermano, estaban siempre unidos. El versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Aquí le están dando instrucciones, hermano, Samuel, a Saúl. Sabes que vas a llegar donde están los filisteos, ahí va a estar un grupo de los profetas, y cuando llegues a ellos, ellos van a estar profetizando. Cuando tú llegues a ellos, entonces vendrá el Espíritu de Jehová, vendrá sobre ti y va a venir con poder. Sigo leyendo el versículo 6. Dice: y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi amado hermano, cambia a las personas. El Espíritu Santo, hermano, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, cambia nuestro corazón, cambia todo nuestro ser. El Espíritu de Dios, hermano, nos santifica, nos aparta. ¿Para qué, hermano? Para servirle a Dios. Por eso aquí dice la Sagrada Escritura que Samuel está diciendo a Saúl: cuando venga el Espíritu de Jehová sobre ti, entonces serás mudado en otro
hombre. Hay un cambio en los seres humanos cuando el Espíritu de Dios empieza a gobernar nuestra vida. Así que dice aquí, versículo 7, y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Hermano, la palabra de Dios dice, una vez que el Espíritu de Dios, hermano, había caído sobre Saúl, entonces Saúl, hermano, estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era el que lo iba a gobernar. Todo lo que hiciera, hermano, Saúl, hermano, iba a ser porque el Espíritu de Dios lo iba a guiar. Por eso dice aquí el versículo 7, lo voy a volver a repetir, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Y aquí vemos, hermano, la historia de Saúl. Hermano, Dios lo capacitó, Dios, hermano, le dio, hermano, el entendimiento para poder gobernar. Dios le dio la autoridad, porque acuérdense que a pesar de que era un hombre muy alto, era un hombre muy tímido. Cuando ya lo iban a ungir como rey, hermano, estaba escondido este hombre. Tuvieron que ir por él y sacarlo. Era un hombre, hermano, que estaba bastante alto, pero la altura, hermano, que tenía era lo mismo que tenía también de penoso, sí, era lo mismo que tenía también, hermano, de que le daba vergüenza, le daba pena. Pero, hermano, el Señor, cuando vino el Espíritu sobre él, hermano, el Señor hizo un cambio en él. Y, hermano, y vino el Espíritu de Dios y lo hizo ser, hermano, un hombre de carácter, un hombre, hermano, aguerrido, un hombre decidido. Desgraciadamente, mi amado hermano, voy a adelantarme un poquito. Desgraciadamente, cuando nosotros no estamos, hermano, a la voluntad de Dios, cuando nosotros no conformamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces empezamos, hermano, a ir en contra del Espíritu Santo. Y eso, hermano, ha traído como fracaso a muchos hombres. Muchos hombres, hermano, que tenían el Espíritu de Dios, hermano, llegaron a fracasar. ¿Por qué, hermano? Porque no conformaron su voluntad a la voluntad de Dios. Esto es muy importante. No crea que el Espíritu Santo, hermano, nos va a forzar a hacer lo que Él quiere. No, hermano, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, pero nosotros tenemos que conformar nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu de Dios. Si usted, hermano, se opone a la guianza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo respeta. Sí, hermano, no es como un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo, cuando entra en una persona, el espíritu inmundo somete a la persona. ¿Sí? Y hace que esas personas hagan cosas que no quisieran hacer. Acuérdese cuando estábamos en el mundo, hermano, la gente, hermano, tomaba, fumaba, y no podían dejar de fumar y no podían dejar de tomar. Tenían los vicios. ¿Por qué, hermano? Porque había un espíritu inmundo de vicio en aquella persona. Y ese espíritu inmundo, hermano, era el que lo llevaba, hermano, a que fuera a los vicios. El Espíritu Santo es completamente distinto. El Espíritu Santo, hermano, respeta nuestra voluntad, respeta nuestro libre albedrío. Aquí, hermano, usted conoce la historia de Saúl. Desgraciadamente, Saúl, hermano, no obedeció a Dios, hermano, y tuvieron, hermano, que quitarlo como rey, y tuvieron que poner a otro hombre que se llamaba David. Por la desobediencia de Saúl, mi amado hermano, el Señor quitó a Saúl. Por la desobediencia de Saúl, el Señor quitó a Saúl, lo quitó como rey, y puso, hermano, como rey a otro hombre llamado David. Voy a aquí mismo, pero en el capítulo 16, primera de Samuel capítulo 16, vamos a ver cuando el Señor, hermano, unge ahora a David, que fue el segundo rey que viene, hermano, a gobernar sobre el pueblo de Israel. Capítulo 16, voy al versículo 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjense, mi amado hermano, ahora está ungiendo. Ya Saúl, hermano, ha sido desechado. No quiso obedecer, se rebeló en contra de la voluntad de Dios, se rebeló en contra de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo se apartó de Saúl. El versículo 14, fíjese lo que dice el verso 14, dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Sí, mi amado hermano, sí, nosotros podemos contristar al Espíritu de Dios. Con nuestros actos, con nuestras desobediencias, contristamos al Espíritu del Señor. Así que entonces Saúl desobedece a Dios, se contrista el Espíritu, y el Espíritu de Jehová dice que se apartó de Saúl.
Y vino un espíritu malo de parte de Jehová que atormentaba a Saúl. Fíjese, hermano, cómo son las cosas. Hermano, cambian las cosas. Dios nos da todo, porque Dios es un Dios de amor y un Dios dadivoso. Y Dios nos da todo. Siempre y cuando nosotros somos obedientes y caminamos dentro de la voluntad de Dios, hay bendición. Cuando nosotros desobedecemos, hermano, es cuando perdemos todo. Bien, con estos ejemplos que vemos aquí, ¿sí?, vamos viendo, hermano, cómo cada hombre... eran reyes, eran profetas, hermano, eran sacerdotes, los que eran ungidos para servirle a Dios. Y la Sagrada Escritura aquí nos marca que estos dos primeros reyes, hermano, que gobernaron sobre todo Israel, sobre las 12 tribus de Israel, amado hermano, eran llenos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios desde el Antiguo Testamento ya funcionaba en las personas. Yo solamente escogí estos tres personajes. Hay muchos personajes, hermano, que nos hablan de que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí, hermano, nosotros lo que vemos es cómo el Espíritu Santo solamente venía, usaba a la persona, y el Espíritu Santo se apartaba de estos hombres. Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque en el Antiguo Testamento no había venido nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo aparece, hermano, para quitar el pecado. El Señor, hermano, muere, hermano, en una cruz. Él es el sacrificio, y a través de Jesucristo nuestros pecados son borrados. Esto es algo que nosotros tenemos que valorar. Es algo que nosotros, hermano, tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido rica y abundantemente a cada uno de nosotros. Hemos recibido una bendición muy grande, hermano, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por favor, me voy al Evangelio de San Juan. Vamos al Nuevo Testamento. Evangelio de San Juan, capítulo 7. Y voy a leer, hermano, los versículos que comencé al principio, hermano, leyendo. San Juan, capítulo 7, versículo 37. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra del Señor. Ahora vamos a ir, hermano, con la iglesia, vamos a ir con nosotros. Estamos hablando, hermano, de lo importante que es el Espíritu Santo en la iglesia, en cada uno de nosotros, ¿sí? Hermano, esto lo estamos hablando, lo estamos, hermano, compartiendo, porque veíamos el domingo que es muy importante que en estos últimos tiempos la iglesia tenga dos cosas: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Veíamos las 10 vírgenes y veíamos, hermano, qué triste es cuando se quedan 5 vírgenes insensatas porque carecían de aceite. Tenían una lámpara, pero no tenían aceite. Así que, mi amado hermano, en este tiempo nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Bien, San Juan 7, verso 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien, aquí la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento nos promete, mi amado hermano, el Señor, que seríamos llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, desde el momento que usted y yo creemos, el Espíritu de Dios empieza a hacer un trabajo en nosotros. El Espíritu Santo, hermano, hace un trabajo de santificación en el ser humano. Fíjese cómo dice la Sagrada Escritura, el verso 38, dice: el que cree en mí. Si usted ha creído que Jesucristo es el Salvador del mundo, si usted ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, si usted ha creído que Jesucristo es el Salvador de este mundo, es el Mesías prometido, dice la Sagrada Escritura que entonces va a venir sobre usted unos ríos que correrán en su interior. Dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En este cuerpo, hermano, correrán esos ríos de agua viva. Y luego, hermano, nos da, hermano, lo que significa esto. Verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Fíjese lo que está hablando la palabra. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Si usted ha creído en Jesucristo, la palabra de Dios dice que usted recibe el Espíritu.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Jesucristo, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Acuérdese, hermano, que el Señor es glorificado, hermano, después de que Él resucita. Cuando Él resucita, mi amado hermano, dice que se manifiesta a más de 40 personas, a más de 500 personas durante 40 días, y después, hermano, asciende a la presencia de Dios. Ahí, hermano, ahí el Señor es glorificado, el Padre lo recibe, lo sienta a su diestra, y una vez, hermano, que el Padre ha recibido el sacrificio de Jesús, hermano, dice la Sagrada Escritura que después de la ascensión del Señor pasaron 10 días y vino, hermano, el poder del Espíritu Santo, lo que nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos 120 hombres y mujeres que estaban congregados, hermano, en el aposento alto. Y estas, hermano, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, aquí la Sagrada Escritura nos promete que el Espíritu de Dios es para todas aquellas personas que creen. Si nosotros hemos creído, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nosotros. Hace un trabajo, hermano, de santificación. Acuérdese que la santificación es posesiva, pero al mismo tiempo también dice la Biblia que la santificación es progresiva. Sí, hermano, al llegar a Cristo, el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de San Juan 16. Hermano, el Espíritu Santo nos convence del pecado y empieza el Espíritu Santo a trabajar en nosotros. Ahí empieza un trabajo el Señor de santificación y nos empieza a apartar de lo malo. En el momento que usted cree, usted es apartado para Dios, y empieza el trabajo del Espíritu Santo para que usted se vaya perfeccionando en la santidad. Y cada día usted va a ir dejando, y ha ido dejando, hermano, muchas cosas que ofendían a Dios. Cuando usted vino a Cristo, a lo mejor usted tenía malos pensamientos, usted decía maldiciones, usted robaba, usted mentía, yo no sé, muchas cosas. Pero, hermano, a través del tiempo, conforme fue pasando el tiempo, el Espíritu Santo fue trabajando en usted. Ahí está el Espíritu de Dios trabajando, santificando. Hasta este momento el Espíritu de Dios sigue limpiando, hermano, a la gente, sigue quitando, hermano, todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Amén. Entonces el Espíritu de Dios nos va santificando, nos va apartando cada día. El Espíritu de Dios nos va redarguyendo. Por eso también vemos en el libro de Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y dice, y de dominio propio. Entonces, hermano, a través del Espíritu Santo nosotros podemos dominar, hermano, el alma, y podemos dominar la carne, pero es a través del Espíritu Santo del Señor. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como cristianos recibimos el poder del Espíritu de Dios. Esto es una bendición, hermano, de algo que Dios, hermano, nos había prometido. Ya desde, hermano, desde el profeta Joel, ya se había prometido que el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Hoy, hermano, el Espíritu de Dios está en cada uno de aquellos que han creído en la palabra de Dios. A ver, voy a leer otra parte también. Vamos al libro de los Gálatas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al libro de los Gálatas, al capítulo 3, por favor. Gálatas, capítulo 3. Voy a leer otros dos versículos más que me habla, hermano, que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Bien, Gálatas capítulo 3. Voy a dar lectura del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El subtítulo dice: el Espíritu se recibe ¿por qué? Por la fe. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como el crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, aquí dice la Sagrada Escritura, ¿cómo se recibe el Espíritu? Dice, por la fe. El Espíritu Santo viene a nosotros cuando nosotros, hermano, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús el Señor.
Cuando nosotros, hermano, somos compungidos, cuando el pecado, hermano, está tan fuerte en nosotros, hermano, que, hermano, estamos haciendo cosas malas, pero viene el poder del Espíritu de Dios, empieza a obrar, hermano, a través de la palabra. Nosotros, hermano, empezamos a creer, hermano, y ponemos nuestra fe y decimos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, hermano. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, nos empieza a convencer de nuestro pecado. Entonces, hermano, todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que cree en Jesucristo, hermano, recibe el Espíritu Santo. Todo aquel que pone su fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, recibe, hermano, el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios trabajando en cada uno de nosotros. Voy al capítulo 4 aquí mismo de los Gálatas. Y voy a dar lectura el versículo 6. Gálatas 4, versículo 6. Y dice: y por cuanto sois hijos, usted es hijo de Dios. ¿En qué momento, hermanos, somos hijos de Dios? Cuando recibimos a Jesús, cuando reconocemos a Jesucristo, ¿sí?, como nuestro Salvador. Dice que se nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que entonces dice aquí: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿quién nos envió?, el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hermano, ¿por qué nosotros, hermano, recibimos el Espíritu Santo? Dice, porque somos hijos. Entonces vamos viendo, hermano. Dice que por creer, dice que por la fe, y dice que porque somos hijos, hermano, tenemos el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre, o Padre, Padre. Entonces, mis amados hermanos, aquí el Espíritu de Dios ya está trabajando en nosotros. Aquí el Espíritu de Dios en muchos hermanos está trabajando, en todos los que hemos creído, ya está el Espíritu de Dios ahí trabajando. El Espíritu de Dios, hermano, que hemos recibido de parte del Señor. Voy a leer otro texto más. Voy al libro de los Romanos, capítulo 5. Espero me vaya entendiendo lo que estoy hablando, hermano. Romanos capítulo 5. Y le voy a dar lectura al verso 5. 5:5. Dice el versículo 5 del capítulo 5 del libro de los Romanos: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué dice, hermano? Que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, si usted ama, es porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Si usted ha creído, es porque usted tiene el Espíritu Santo del Señor. Entonces, hermano, a través de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios nos enseña que ya desde el momento que usted y yo creímos, desde el momento que usted y yo pusimos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento, hermano, el Espíritu de Dios ha comenzado a trabajar en nosotros. Ahí está el Espíritu Santo constantemente, hermano, un trabajo, hermano, titánico, un trabajo, hermano, de doblegarnos, hermano, de llevarnos, hermano, a una vida de santidad, a una vida que le agrada a Dios, porque Dios quiere, hermano, que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Y esto es muy importante, mi amado hermano, que nosotros, hermano, entendamos que Dios en su misericordia nos ha dado ese Espíritu maravilloso a nuestros corazones. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la promesa del Señor. Es algo que Dios nos había prometido. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos había prometido que Él enviaría un Consolador. Voy a San Juan, capítulo 14, por favor. Me estoy enfocando solamente en los textos, hermano, que me están hablando del Espíritu Santo, para poder, hermano, hablarles de esto, ¿sí? Que ustedes tengan conciencia, que usted, hermano, entienda que usted tiene el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios está trabajando en usted, que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo del Señor. Voy a San Juan, capítulo 14, y voy al versículo 15. San Juan 14, 15. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor.
Los extraño aquí, porque no oigo el amén, ni oigo, no oigo aleluya, ni oigo nada de esas cosas. Cuando están aquí los puedo escuchar a todos, Así que espero que allá en su casa esté gozando y, hermano, y esté entendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Bien, vamos, San Juan capítulo 14, versículo 15. El subtítulo dice: la promesa del Espíritu Santo. Dice nuestro Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros, como dice, hermano, para siempre. Fíjese la gran diferencia, En el Antiguo Testamento, todos aquellos hombres, hermano, profetas, reyes, sacerdotes, hermano, eran ungidos con el poder del Espíritu Santo para ministrar en la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo venía, hermano, por un tiempo, hacían, hermano, el trabajo los hombres y el Espíritu Santo se apartaba de ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento la cosa es completamente diferente. Aquí el Señor dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿sí? Está refiriéndose, hermano, a ese consolador que va a estar cerca de nosotros, que va a estar junto a nosotros, que va a abogar, que nos va a defender, que nos va a aconsejar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ese es su trabajo que hace el Espíritu Santo. Hermano, es el paracleto, la persona que va a un lado de nosotros. Y dice aquí: y os dará el consolador para que esté con vosotros, esto es, para siempre. Una vez que el Espíritu Santo, escúcheme, hermano, una vez que el Espíritu Santo vino, ahí, hermano, nos narra Hechos capítulo 2, nos narra cuando el Espíritu Santo descendió, mi amado hermano, sobre aquellos 120 hombres y mujeres. Desde ese momento, cuando el Espíritu de Dios cayó sobre esas 120 personas, hermano, ahí, hermano, se empezó la iglesia, ahí inició la iglesia, ahí el Señor instituyó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con la llenura del Espíritu Santo. Esto quiere decir que aquellos 120 hombres y mujeres estaban llenos del poder. Escuche, y acuérdese que el Espíritu Santo nos da poder. Dice el Señor, le dijo: te tiene que quedarse aquí en Jerusalén hasta que recibáis el poder de lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, el Señor nos está hablando de un poder. Cuando la iglesia, hermano, inicia, cuando la iglesia comienza, esa iglesia, hermano, de un principio, es una iglesia poderosa. Es una iglesia que viene ungida con el poder del Espíritu Santo. Nomás imagínese, hermano, todo lo que tenía que enfrentar la iglesia. Tenía que enfrentar, mis amados hermanos, primeramente a los judíos, ¿sí? Había que enfrentar a los judíos porque los judíos fueron los primeros que se opusieron, hermano, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia tenía que tener poder, una iglesia poderosa. ¿Y quién le iba a dar el poder? Solamente el Espíritu Santo. Hoy en este tiempo la iglesia sigue enfrentando, mi amado hermano, toda clase de oposición. ¿Y qué necesita la iglesia? El poder del Espíritu Santo. Si ustedes leen el libro de los Hechos, ustedes van a encontrar, mi amado hermano, cómo la iglesia empezó a enfrentarse con los judíos, y empezó a enfrentarse con diferentes religiones, con diferentes sectas, con los filósofos, hermano. Tuvo que enfrentarse, hermano, a la idolatría, tuvo que enfrentarse hasta con los brujos. Allí estaba la iglesia, y la iglesia iba creciendo, y la iglesia iba ganando, hermano, fuerza, poder, porque, hermano, porque estaba el Espíritu Santo en la iglesia, con la iglesia, hermano, y eran ungidos por el poder del Espíritu de Dios. Hoy en este tiempo la iglesia necesita lo mismo. La iglesia necesita ser llena de ese poder maravilloso. Tiene que darle libertad al Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Para que la iglesia pueda trabajar, para que la iglesia pueda tocar, hermano, a las puertas, y la gente se pueda convertir y la gente pueda venir a Cristo. Pero se necesita el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Hoy, desgraciadamente, hermano, muchos lugares, hermano, el Espíritu de Dios ya no está en muchas congregaciones. Tan es así, hermano, que ahora tratan de entretener a la congregación haciendo, no sé, noches mexicanas, haciendo, hermano, kermés y haciendo no sé cuántas cosas más. No, hermano, lo que necesita la iglesia es, hermano, meterse en ayuno y oración para estar, hermano, en el Espíritu, para vivir conforme al Espíritu del Señor. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces dice aquí: va a estar para siempre. Y hay dos puntos. Dice el verso 17: el Espíritu de verdad, porque hay espíritus mentirosos. Escuche, aquí dice: el Espíritu de verdad,
Porque hay espíritus mentirosos los cuales hoy en este tiempo se están moviendo. Hay mucho espíritu de mentira, hermano. Hay mucho espíritu, hermano, que hacen mucho espectáculo. Espíritus de mentira que están engañando a muchos cristianos. Tengamos cuidado, hermano. Por eso qué importante es que nosotros, hermano, conozcamos los frutos de las personas. Es importante porque el cristiano se conoce por los frutos, no se conoce por otra cosa, hermano. Ahora sigue diciendo aquí. Dice, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la promesa del Señor. El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Dice que porque no le ve ni tampoco lo conoce. Y eso es una realidad. Hermano, cuando yo estaba en el mundo, yo nunca supe nada de esto. Yo no sabía de estas cosas. Sí, me ponían un cuadrito ahí, me ponían ahí, dice que el Padre, el Hijo, y luego una palomita que era el Espíritu Santo, y era todo, pero nunca supe nada. Hermano, hasta que vengo al conocimiento de las cosas de Dios, cuando me predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, me enseñaron todas estas cosas. A mí me enseñó el pastor todo esto, lo aprendí, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor quería que yo aprendiera esto para ahora poder compartirlo también a ustedes. Ahora, la Sagrada Escritura dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le ve ni tampoco lo conoce. Dice, pero nosotros sí le conocemos. Dice aquí la palabra de Dios, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, hermano, cuando llega la congregación, cuando nos juntamos todos como familia o nos juntamos todos en la congregación, el Espíritu de Dios se mueve, hermano, en medio de todos nosotros. Ahí está el Espíritu de Dios, ahí se mueve el Espíritu de Dios. Cuando hemos llegado, hermano, al templo para llevar a cabo el culto al Señor, hermano, y empezamos a alabar a Dios, enseguida, hermano, empezamos a sentir cómo el Espíritu de Dios se empieza a mover, y todos podemos sentir la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, mora con vosotros, pero dice, y estará en vosotros, que también estará dentro de nosotros. Por eso somos el templo del Espíritu Santo. Cada creyente, cada cristiano que realmente ha aceptado a Cristo, que realmente ha reconocido a Jesús y que está caminando, hermano, en una vida de obediencia, ahí tiene el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios trabajando arduamente en ese corazón. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor quiere que nosotros seamos obedientes, que vivamos una vida de santidad, y el único que nos puede llevar a esa vida de santidad es el Espíritu Santo. Que llevemos una vida de victoria, de triunfo, hermano, venciendo. Y para llevar esa clase de vida necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Versículo 18 sigue diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y entonces le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Escuche, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Responde Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermano, esto solamente es posible a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace morada con nosotros. El Espíritu Santo es el que habita con nosotros, amado hermano. Por eso somos nosotros el templo del Espíritu de Dios. Qué importante por eso es que nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, llevemos una vida de santidad, una vida de obediencia, que vivamos, hermano, de acuerdo a la voluntad del Señor. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese qué bonito, hermano. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, yo decía, bueno, ¿y cómo Juan, y cómo Marcos, y cómo Pedro, y cómo Pablo se acordaron de todo esto? ¿Y cómo fueron escribiendo todo esto? ¿De dónde les vino todo esto? Hermano, yo venía, hermano, del mundo. Hermano, me habían enseñado allí, hermano, a estudiar algunos libros. Tenía yo una materia que
que tenía yo que leer bastantes libros. Así que cuando vengo y empiezo a estudiar la Sagrada Escritura, pues hermano, hay incredulidad en mi corazón. Empiezo ya a meditar, pues cómo es que escribieron todo esto, cómo es que supieron y cómo se acordaron lo que decía Jesucristo, cómo se acordaron de las palabras de Jesús. Y hermano, y me encuentro con esta parte, que cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él les va a enseñar y les va a hacer recordar todo, dice, lo que yo os he dicho. Así que, mi amado hermano, ¿qué necesitamos nosotros? El poder del Espíritu Santo, ese Espíritu maravilloso que el Señor ha enviado a nuestras vidas. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos tener una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida bendecida. Si nosotros, hermano, no nos esforzamos por caminar conforme a la voluntad de Dios, hermano, podemos contristar al Espíritu Santo. Todo el que quiere triunfar en esta tierra, hermano, el que quiere ver la victoria, el que quiere ver la gloria de Dios, necesita, hermano, el buscar el Espíritu de Dios, el ser lleno, el ser bautizado, hermano, porque todo está el Espíritu de Dios ahí trabajando en nosotros. Pero el Espíritu de Dios, hermano, no se conforma con poquito, Él quiere tomar todo de nosotros. Por eso viene, hermano, también el bautismo o la plenitud del Espíritu Santo, que es cuando nosotros empezamos a hablar en otras lenguas. Ahorita, hermano, todos tenemos el Espíritu de Dios, está trabajando el Espíritu de Dios, pero el Señor quiere, hermano, que nosotros le demos todo al Señor. Él quiere todo. Hermano, nosotros vemos en Cristo, voy a tomar este ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, vemos un ejemplo en Él que tuvo que ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque en su parte humana, como humano, Él necesitaba, hermano, el ser lleno del poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué, hermano? Para poder llevar a cabo su ministerio. Voy al Evangelio de San Lucas. Busque el Evangelio de San Lucas. Voy al capítulo 3. San Lucas, capítulo 3. Voy a leer versículo 21, por favor. Lucas 3, 21. Dice aquí la Sagrada Escritura: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí la palabra de Dios nos enseña que una vez que fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, porque esa parte humana tenía que ser, hermano, revestida de ese poder. Una vez que fue lleno del Espíritu Santo, vamos al capítulo 4, versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Lucas: Jesús, lleno del Espíritu Santo, fíjese lo que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Hermano, nuestro Señor Jesucristo dice aquí: Jesús lleno del Espíritu Santo. La parte humana de nuestro Señor Jesucristo necesitaba el poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios fue derramado sobre nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo su ministerio. Y aquí, hermano, tenía que enfrentar, hermano, la tentación del diablo. Después de 40 días, hermano, se enfrenta al demonio y el demonio empieza a atacarlo, pero el Señor está lleno del poder del Espíritu Santo. Versículo 14. Estoy leyendo los versículos, hermano, que nos narra, que nos enseña cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Pero dice el verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y está con E mayúscula, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de la tercera persona, hermano, del Dios triuno, o de lo que conocen unos como Divina Trinidad. Así que, mi amado hermano, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo, tuvo necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. El versículo 16 dice aquí: vino a Nazaret, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí estaba, hermano, ya, hermano, la profecía respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el Señor, hermano, abre este libro de Isaías y empieza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pero que dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí. Amado hermano, con estos textos, y hay más textos, hermano, que podemos ir leyendo, hermano, donde nuestro Señor Jesucristo tuvo necesidad de ser lleno del Espíritu Santo para poder llevar a cabo su ministerio. Hermano, no podía el Señor, hermano, moverse si no estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Voy al libro de los Hechos, busque el libro de los Hechos. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 38, por favor. Gloria a Dios. Hermano, qué importante es, hermano, por lo tanto. Por eso, hermano, veíamos en la parábola de las 10 vírgenes cómo, hermano, destacan dos cosas, que, hermano, que es la lámpara y que es el aceite. Y qué importante, mi amado hermano, es que para que una lámpara alumbre necesita, hermano, el aceite. Y el aceite simboliza el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia en estos últimos tiempos necesita, hermano, tener el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y para tener el conocimiento de la Sagrada Escritura necesita el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que le va a revelar la palabra de Dios. Bien, verso 38. Dice aquí, versículo 37 y 38: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dice lo que hizo, hermano. El Dios Padre ungió, hermano, al Hijo con el poder del Espíritu Santo. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que sanaba a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermano, ¿cómo pudo el Señor echar fuera a todos esos demonios? Hermano, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Hermano, por eso mucha gente luego, hermano, dice: bueno, pero ¿cómo es posible? Algunos dicen por ahí que Jesucristo, cuando estuvo en carne, dejó de ser Dios. No, jamás Jesucristo dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Pero en la parte humana tuvo, hermano, necesidad de ser lleno del Espíritu Santo para enfrentar a su enemigo, porque la parte humana lo limitaba, y por eso tuvo que ser lleno del poder del Espíritu de Dios. Amados hermanos, nosotros necesitamos ser llenos del poder del Espíritu de Dios. Ciertamente el Espíritu Santo ya está trabajando en nosotros. Ahora hay que darle la libertad, hay que santificarnos como del Espíritu Santo, para que usted pueda hablar en otras lenguas. Cuando nosotros hablamos en otras lenguas es cuando nosotros podemos decir: estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, estás capacitado para, hermano, desarrollar un ministerio. Todos queremos trabajar para Dios, todos queremos, hermano, servirle a Dios. Pero ¿qué necesitamos, hermano? Ser llenos del poder del Espíritu de Dios. Tenemos que cuidar, hermano, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Voy, por favor, al libro de los Efesios. Busque el libro de los Efesios, capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 1. Aquí está hablando, hermano, esta parte de todas las bendiciones, hermano, que hemos recibido, toda bendición espiritual que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a leer versículo 13 y versículo 14, para que ustedes se den cuenta, hermano, que cada uno de nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros trabajemos, hermano, con plenitud del Espíritu, con el bautismo del Espíritu de Dios. Bien, Efesios 1, versículo 13. Dice: en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice lo que dice: fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo voy a volver a repetir. Verso 13. En él también nosotros, o sea, en Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los que hemos creído en Jesucristo, hermano, hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Hermano, el Señor nos da un anticipo, pues, para que usted me entienda, ¿sí? Él nos promete, hermano, una herencia. El Señor nos promete el reino de los cielos, el Señor nos promete coronas, hermano, el Señor nos promete galardones, bendito sea el nombre del Señor. Y dice aquí, hermano, que Él nos da, hermano, un anticipo al darnos, hermano, el Espíritu Santo. Es lo que significa arras. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, hermano, Dios nos da el Espíritu Santo diciendo, ¿saben qué? Aquí está el Espíritu Santo. Este es un anticipo, este es algo que yo les doy para que vean que lo que yo les estoy prometiendo se va a cumplir. Hermano, y nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios cada día nos recuerda, hermano, todo lo que el Señor nos está prometiendo. Cada día, hermano, el Espíritu Santo nos está recordando que tenemos una patria celestial. Cada día el Espíritu Santo nos está recordando que vamos a tener un cuerpo glorificado. Cada día el Espíritu Santo nos está recordando que vamos a tener una vida eterna a través de Jesucristo. Hermano, este es, hermano, lo que Dios nos ha prometido. Por eso nosotros, hermano, debemos de agradecerle al Señor y darle gracias a Dios por todas estas bendiciones, y darle gracias a Dios porque, hermano, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Pero si tú verdaderamente, hermano, amas al Señor y quieres servirle a Dios, hermano, tienes que esforzarte, tienes que pedirle al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque todos tenemos que tener esa plenitud del Espíritu del Señor. Ahora, aquí hay un problema también. Si nosotros, como Saúl, llegamos a desobedecer a Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a contristar al Espíritu Santo. Podemos contristar al Espíritu de Dios. Vamos aquí mismo en Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículo 30, por favor. Efesios 4, 30. Dice aquí la Sagrada Escritura. Bueno, voy a leer el versículo 29 y 30. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de darle gracia a los oyentes. Nos está exhortando, hermano, que no digamos palabras sucias, palabras corrompidas, sino que salgan cosas bonitas de nuestra boca para edificar a los que nos están oyendo. Y luego dice el verso 30, y no contristéis. La palabra contristar quiere decir entristecer. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Fíjese, mi amado hermano, nos exhorta a no hablar palabras corrompidas. Cuando nosotros actuamos, hermano, mal, cuando nosotros actuamos, hermano, vociferando, hablando palabras sucias, actuando mal, robando, mintiendo y haciendo no sé cuántas cosas mal, más contristamos al Espíritu Santo, lo entristecemos. Ya el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Pero si usted, hermano, empieza a practicar las cosas de la carne, las cosas del mundo, usted va, hermano, a empezar a contristar al Espíritu del Señor, cuando deberíamos de hacer lo contrario. Cuando deberíamos de ser obedientes, cuando deberíamos de santificarnos cada día más. ¿Para qué, mi amado hermano? Para poder ser, hermano, bautizados, para ser, hermano, tener la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud, y podamos nosotros servirle al Señor de todo nuestro corazón. Hermano, esto es lo que se tiene que hacer, y lo que tiene que hacer la iglesia, esforzarse cada día más, hermano, ¿sí? Y cada día santificarse, hermano, para que no contristemos al Espíritu de Dios. El libro de Tesalonicenses nos enseña que no apaguemos al Espíritu de Dios.
no solamente se contrista el Espíritu del Señor, sino sabe qué puede suceder, que lo podemos apagar. Se puede apagar, así como Saúl. Saúl, hermano, entristeció al Espíritu Santo, y con su segunda desobediencia, dice la palabra de Dios, hermano, que apagó al Espíritu de Dios. Tan es así que el Espíritu de Dios se apartó de él, y vino un espíritu malo de parte de Jehová, el cual atormentaba a Saúl. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. El Espíritu Santo está trabajando en todos nosotros los cristianos, porque lo hemos, hermano, recibido, porque creímos, porque tuvimos fe, y ahí está el Espíritu de Dios trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Pero, hermano, pero no lo contristemos, no lo apaguemos, hermano, no hagamos eso. Vamos, por favor, a leer el libro de Tesalonicenses, a Tesalonicenses capítulo 5, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mientras usted busca eso, yo busco otro texto que quiero compartirles también. Bien. Ya estamos en primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? No apaguéis al Espíritu. Y está con E mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. Amados hermanos, dele gracias a Dios por la salvación que hemos adquirido. Somos salvos. Tenemos la salvación por gracia, por la fe que hemos puesto en Cristo, en Jesucristo. Tenemos esa salvación maravillosa. Dios, hermano, nos ha dado el Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, Él es nuestra ayuda, nuestro consejero, nuestra guía, para todos los que hemos creído, ¿sí? Para todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y ahí está el Espíritu Santo, es nuestro paracleto, el que va a nuestro lado, el que nos va ayudando, ¿sí? Y el Espíritu Santo siempre, hermano, nos está llevando a una vida de santidad. Si nosotros no queremos obedecer al Espíritu de Dios y empezamos a tomar una vida desordenada, una vida, hermano, en la carne, entonces el Espíritu Santo se contrista. Si yo persisto en el pecado y sigo en el pecado, voy a llegar a apagar al Espíritu Santo. Por eso dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, mis amados hermanos, lo que nos recomienda el Señor es que nosotros busquemos, hermano, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Que día con día nos santifiquemos. Que oigamos, hermano, al Espíritu Santo cuando nos redarguye. Que oigamos, hermano, a la conciencia, hermano, que nos acusa cuando andamos haciendo cosas malas. Ahora, voy al libro de Santiago. Quiero también compartir este texto para que usted se dé cuenta, hermano, cómo el Espíritu Santo, hermano, lucha por nosotros. Santiago capítulo 4. Santiago 4, 4, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Espero, hermano, que me esté entendiendo, y espero que usted valore, hermano, el que nosotros busquemos, hermano, el estar siempre en la presencia de Dios, el obedecer siempre a Dios, porque está dentro de nosotros el Espíritu Santo. Verso 4 dice, del capítulo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando nosotros queremos vivir conforme al mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros, hermano, vamos conforme al mundo, y hacemos, hermano, lo que la gente del mundo hace, y hablamos como la gente del mundo habla, y vestimos como la gente del mundo viste, ¿sí? Hermano, eso es andar conforme al mundo. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, nos vamos a constituir como enemigos de Dios. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? ¿Y qué es lo que dice? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Fíjese, hermano, el Espíritu, hermano, nos anhela, no, hermano, nos cuida, no, no, hermano, nos estorba para no cometer el pecado. Dice aquí la palabra de Dios, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Se está refiriendo a toda la iglesia.
cada miembro de la iglesia que verdaderamente, hermano, ha tenido una vida, hermano, nueva, un arrepentimiento, una conversión, y ha tenido una vida nueva, ha comenzado, hermano, una vida nueva. Dice aquí la palabra de Dios, el Espíritu nos anhela celosamente, ¿sí? Y dice aquí, el Espíritu que Él ha hecho morar, perdón, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Esto quiere decir que nos ama tanto el Espíritu Santo, escuche, que nos ama tanto que llega a sentir celos el Espíritu Santo. Amados hermanos, por esto es muy importante que nosotros cuidemos el Espíritu que está en nosotros. ¿Sí? Que, hermano, que tengamos un espíritu ferviente, que mantengamos al Espíritu encendido en nuestros corazones. Y si nosotros, hermano, llevamos una vida de obediencia y vamos obedeciendo y santificando nuestra vida, cuando vamos a tener la plenitud del Espíritu Santo, y es cuando vamos a hablar en otras lenguas. Y con eso termino. Voy al libro de Romanos, capítulo 8, y con este texto termino con esto del Espíritu Santo. Hay mucho que hablar, hermano. Tuve que cortar algunas cosas, pero espero que, hermano, esto le sirva para que usted entienda que usted es el templo del Espíritu Santo y que usted, hermano, tiene que cuidar la presencia del Espíritu Santo que Dios, hermano, ha derramado en usted. Voy al capítulo 8 de Romanos. Voy a leer algunos versículos. Y aquí, hermano, vamos a ver que nos hablan de vivir en el Espíritu y de vivir en la carne. Comienzo desde el versículo 1. Voy a leer unos 4 o 5 versículos nada más. Dice aquí, el subtítulo dice: viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ok, ya todos estamos en Cristo, gracias a Dios. Hemos recibido a Cristo, hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Dice aquí, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar, ya estamos en Cristo. Ahora, ¿el consejo cuál es? Andar en el Espíritu y no andar conforme a la carne. Sigo leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, está hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da vida. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesucristo venció, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repito, para que la justicia de la ley, lo justo de la ley, se llegue a cumplir en nosotros, los cuales que hemos aceptado a Cristo, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios o los propósitos de la carne son enemistad o pleito contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué pasa, hermano? Mora en nosotros. Por eso, hermano, qué importante es que nosotros cuidemos, hermano, la presencia del Espíritu Santo que habita nuestros corazones. Repito el verso 9. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros.
Hermano, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, hermano, está llena, llena completamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hermano, de la presencia del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento encontramos una y otra vez cómo el Espíritu de Dios está morando en cada hombre y en cada mujer que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Espero que me haya entendido. Hermano, el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Aquí está el Espíritu de Dios. ¿Qué, hermano, cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuidar la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros. Hay que cuidarla. Hermano, el Espíritu nos anhela celosamente. Hay que cuidar esta presencia. No lo contristes, hermano. No llegues a apagar la presencia del Espíritu Santo. Al contrario, hagamos todo lo contrario. En lugar, hermano, de contristarlo, en lugar de llegar a apagarlo, hermano, vamos a hacer que el Espíritu Santo tome posesión en nosotros, que haya el bautismo del Espíritu Santo en nosotros, que venga la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, hermano, para que tú puedas hablar en otras lenguas. Espero me hayas entendido. Hermano, esto es lo que la palabra de Dios enseña. Yo no lo invento, es lo que la Biblia enseña. Espero, mi amado hermano, que cada uno de nosotros nos esforcemos más por ser obedientes. Amén. Si somos obedientes, tendremos la plenitud del Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que esforzarnos para poder recibir esos ríos de agua viva en nuestro interior. Amén. Que el Señor me los bendiga mucho. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Y que, hermano, esto que hemos hablado, hermano, usted lo haya entendido. Y usted pueda cuidar, hermano, la presencia del Espíritu Santo que está en usted. Usted, cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús, somos el templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Cierre sus ojitos. Vamos a orar también por los que estén enfermos, por los que se sientan tristes, por los que se sientan deprimidos, por los que, hermanos, ya no aguantan estar ahí en su casa. Vamos a orar por ustedes para que Dios los bendiga. Cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre, te bendecimos en esta hermosa noche, Señor. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos las gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Yo te pido, bendito Dios, que tú extiendas tu linda mano preciosa sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, yo te pido que visites cada hogar que en este momento nos están mirando. Pon tu mano preciosa sobre esos cuerpos, sobre esas vidas, Padre. Y si alguno de mis hermanos está enfermo, tomamos el poder, la autoridad que nos has dado, y en el nombre de Jesucristo reprendemos toda enfermedad. Reprendo, Dios mío, todo dolor. Reprendo dolor de cabeza, dolor de cuerpo, Señor, dolor de piernas. Reprendemos, Dios mío, toda tristeza, toda desesperación. Echamos fuera, Señor, todo lo malo. Rompemos ataduras, quebrantamos yugos y declaramos libres y sanos, Señor, a todos mis hermanos y a todas las personas que nos miran, Padre. Ayúdalos, bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de temor que hay, todo espíritu de angustia, todo espíritu de tristeza. Echamos fuera, Señor, todo lo malo. Rompemos ataduras, quebrantamos los yugos del enemigo y declaramos libres, Señor, a todos aquellos que nos están escuchando. Bendícelos rica, abundantemente, bendito Dios, que tengan fe, que pongan su confianza solamente en Cristo Jesús el Señor. Extiende tu mano, Señor, sobre nosotros. También te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser mejores cristianos cada día, a buscar tu rostro, a cuidar la presencia del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Que podamos cuidar esta presencia, que podamos sentir, Dios mío, el bautismo, la plenitud del Espíritu Santo para poder llegar a hablar en lenguas. Yo te pido, Padre, una manifestación para todos mis hermanos y mis hermanas, que todos podamos glorificarte, que todos podamos exaltarte, que todos podamos darte a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias yo te doy, Padre, en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por tu palabra preciosa. Que esta palabra caiga en buena tierra y produzca fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Amén. Que el Señor me los bendiga, mi amado hermano. Espero que todos ahí en su hogar estén contentos, hermano, que todos estén bien. Si se siente, hermano, mal, ore a Dios, pídale al Señor, invoque el nombre del Señor, que Dios es bueno y que Dios nos va a bendecir rica y abundantemente. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.
Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios bendiga la vida de nuestro hermano pastor. Que Dios le guarde. Y bueno, vamos a concluir ya este servicio. Y vamos a entonar un último canto. Y vamos, posteriormente, vamos a orar por estas peticiones. Así que te pido que no te desconectes. Queremos que nos acompañes hasta el final. Vamos a empezar un mes con la ayuda de nuestro Dios. El día de mañana ya es primero de julio, primero de julio. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a pedirle a Dios que Él sea con nosotros. Así que vamos a entonar un canto. Después de este canto vamos a orar por las peticiones y también vamos a orar por este mes que comienza. Que la misericordia, que la gracia de Dios estén con nosotros así como han estado estos meses anteriores, que esté la presencia de Dios, que esté su misericordia, su gracia en vuestras vidas. Y dice este hermoso canto: el Espíritu de Dios está en este lugar. Dice: el Espíritu de Dios se mueve para consolar, para liberar. Así que hoy ahí está el Espíritu de Dios en tu vida. Hoy Dios quiere que nosotros en estos tiempos levantemos un altar de alabanza, un altar de adoración en nuestras casas, y el Espíritu de Dios está ahí en nuestro hogar. Así que vamos a cantarlo con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Aleluya. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar y está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Decimos el Espíritu. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar y está aquí para liberar. Y está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile: muévete en mí. Y muévete en mí. Muévete en mí y toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Decimos: el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y está aquí para consolar. Y está aquí para liberar. Y está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y decimos: muévete en mí.
Espíritu, muévete en mí, oh, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Cuando tú y yo oramos al Señor, el Señor responde a nuestras necesidades y a nuestras súplicas. Y hoy en día, hoy, yo sé por qué te lo digo. Todos necesitamos de Dios. La gente necesita de Dios. Y la herramienta que tú y yo tenemos, o una de las herramientas que tú y yo tenemos, es la oración. Es cuando doblegamos nuestra voluntad, nos humillamos delante de Dios y le pedimos al Señor que se haga su voluntad en vuestras vidas. Así que vamos a orar por estas personas que están enfermas, personas que tienen tal vez algún problema en matrimonio, en familia. Vamos a orar, y después de esta oración vamos a orar, siento en mi corazón hacerlo, orar por este mes que va a comenzar. Solo Dios sabe lo que va a pasar, solo Dios sabe sus planes, y los planes de Dios, sus tiempos de Dios son perfectos. Tú y yo, como hijos de Dios, nos resta solamente confiar en Dios y hacer su voluntad. Y quiero también leer el Salmo 23, y terminamos con el Salmo 23, y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por todas estas peticiones. No te vayas, no te despegues de tu dispositivo. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Si estás enfermo, si tienes alguna necesidad, alguna preocupación, alguna carga, algún problema, hoy es el tiempo. Si tú no sabes orar, si eres la primera vez que tú estás ahí, solo cierra tus ojos y escucha esta oración. Deja que el Espíritu de Dios obre en tu vida. Y voy a pedir a mis hermanos que me apoyen, que eleven su clamor, y vamos a orar. Terminando la oración, siento leer el Salmo 23, y así somos despedidos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias, Señor, gracias por un día más en el cual tú nos das vida, salud. Gracias por el techo, gracias por el alimento, gracias por la salud, por la familia, Señor. Gracias por el empleo, Señor. Gracias porque una vez más hemos visto tu mano poderosa y misericordiosa en vuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, todas tus bondades, Señor, todas tus bendiciones, Señor. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros, Padre. Nos gozamos, nos deleitamos, Señor, de estar aquí una vez más reunidos para alabarte y para adorarte, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que hacen posible todo esto, Señor. Gracias por el esfuerzo, Señor, que ellos hacen al venir y al estar aquí, Señor. Llévalos con bien. Cúbrelos en el hueco de tu mano santa. Recompensa su esfuerzo, Padre. Gracias, bendito Dios, por tu siervo, Señor, que día con día nos comparte tu palabra. Guárdalo, cúbrelo en el hueco de tu mano santa. Dale entendimiento, sabiduría, Señor, como hasta hoy tú lo has hecho, Padre. Cercamos su espíritu, alma y cuerpo con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Padre. Gracias por todos mis hermanos que están viendo esta transmisión, por todas esas personas, Señor, que están a través de este dispositivo, Señor. Ayúdalas, guárdalas, cúbrelas en el hueco de tu mano santa. Cercamos su espíritu, alma y cuerpo con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Padre. Pido por estas peticiones, por cada nombre, Señor, cada familia. Tú conoces cuál es la necesidad, cuál es la aflicción, cuál es la carga, Padre. Y en esta hora, Señor, te pedimos por la hermana Isabel Ruiz, Señor. Haz tú el milagro, sánala, Señor, de todo cáncer, Padre. Que no haya ninguna cirugía, Señor. Ella tiene fe, ella cree en ti, Señor. Y en esta hora ponemos la vida de nuestra hermana Isabel Ruiz en tus manos. Y en el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo.
Toda enfermedad de cáncer yo la echo fuera en el nombre de Cristo Jesús y la declaramos sana, libre para honra y gloria tuya. Padre, te pido por nuestro hermano pastor Chano Nájera, Señor, guárdalo, cúbrelo en el hueco de tu mano santa, levántalo, fortalécelo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, echamos fuera toda obra del diablo, pedimos por él, por toda la congregación, Señor, del templo de alabanza. Guárdalos, cúbrelos, levántalos, sánalos, fortalécelos y que tu nombre sea exaltado. Padre, te pido por mi hermano Pablo Mancera, Señor, sánalo, fortalécelo, Señor, allá donde él esté, Señor, toca su vida, toca su corazón, ayúdalo y levántalo, Padre. Te pido por Carlos Becerril, sálvalo, Señor, sánalo, toca su vida, toca su corazón, Padre, que él pueda, Señor, reconocerte como el único y suficiente Salvador, Padre. También te pido por Gerardo Fragoso, Señor, por salvación y liberación. Toca su vida, toca su corazón, Señor, redarguye, Señor, haz tú la obra, haz tú el plan, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo, Padre. Te pido por Elena Loesa y por Tai de Salamanca, Señor, sálvala, sánala, Señor, pon tu mano, Señor, en sus vidas, en sus corazones. Te pido por la señora Obdulia Flores, Señor, sánala, Señor, quita todo cáncer, Señor, que esas heridas cierren en el nombre de Jesús. Padre, echamos fuera toda obra del diablo, Señor. Te pido, Señor, por Olga Lidia Morales, sánala, Señor, toca su vida, Señor, quita toda dolencia, toda enfermedad, la sangre de Cristo tiene poder. Pido por Joana Juárez, por sanidad, Señor, en su garganta, quita toda gastritis, dale paz, dale consuelo, en el nombre de Jesús. Padre, rompemos toda obra del diablo, Señor. Pido, Padre, por los hijos de María Rocha, Señor, por salvación, Señor. Pido por la familia Ruedas Barajas, por sanidad, Señor. Pido por Alfredo Tobón, por salvación, Señor. Pido por Maribel Loesa, por sanidad y salvación, en el nombre de Jesús. Padre, echamos fuera toda obra del diablo, rompemos todo yugo de Satanás. Padre, la sangre de Cristo tiene poder, Padre celestial. Señor, pido por Jorge Uriel Arriaga, Padre, por su familia, Señor, por bendición, por fortaleza espiritual y que sean llenos de tu Espíritu Santo. Padre, pido por la hermana Verónica López, sánala, Señor, que ella salga del hospital, guárdala, cúbrela en el hueco de tu mano santa, Padre, dale fe, dale ánimo, Señor. Pido por Chava Miranda, Señor, que Dios lo proteja en su trabajo, ayúdalo, guárdalo, cúbrelo en el hueco de tu mano santa. Pido por Jocelyn Quiroz, Padre, esta persona tiene problemas escolares, Padre, ayúdala, fortalécela, Padre celestial. Tú tienes control de todo, bendito Dios. Te pido por Joana, Padre celestial, que Dios termine la sanidad en todo su cuerpo. Haz tú la obra, Señor, que ella busque tu rostro, que palabra tuya llegue a su vida, Padre. Pido por nuestro hermano Elinoel, Señor, por sanidad, Padre, quita todo dolor de espalda baja, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, echamos fuera toda obra del diablo, rompemos todo yugo de Satanás, quebrantamos toda atadura del enemigo, todo dolor de huesos, todo dolor de espalda, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y lo declaramos sano, libre para honra y la gloria de tu nombre, Señor. Pido por Alfonso Ochoa Navarro, por salvación, por sanidad, Señor. Él está muy grave en el hospital, allá donde él se encuentre, Padre, que tu presencia llegue a su vida, Señor, que palabra tuya llegue a su corazón, Señor, que él te entregue su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, echamos fuera toda obra del enemigo, Señor. Pido por Beatriz, Señor, fortalece, Señor, su vida, Padre. Esta persona va a dar a luz, Señor, pero ha tenido dificultades. En el nombre de Jesús, Padre, paralizo toda obra del diablo, Señor. Guarda su vida, guarda su vientre, Señor, su matriz, su bebé, Padre, que todo salga bien, Señor. Y sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Padre celestial. Pido por la hermana Carmen Trujano, sánala, Padre, de su corazón, dale paz, dale consuelo, Padre. Pido por la hermana Ofelia Martín, Señor, que Dios sane toda dolencia de su cuerpo, en el nombre de Jesús. Padre, echamos fuera toda obra del enemigo, la sangre de Cristo tiene poder. Pido por Isela Isabel, Señor, que Dios la sane del virus, Padre celestial, quita toda enfermedad, todo problema de respirar, Señor, todo dolor de huesos, todo dolor de cabeza, en el nombre de Jesús. Echamos fuera, Padre celestial, toda obra del enemigo, Padre celestial. Gracias, Señor, porque ha sanado la vida de nuestra hermana Rosa Arcelia, Señor, síguela bendiciendo, guárdala y cúbrela en el hueco de tu mano santa. Pido por Jaime Becerril, por la familia de la Rosa Becerril, por salvación, toca sus vidas, prepara sus corazones, que palabra tuya llegue a su vida, Padre, que ellos puedan regresar, Señor, a tus caminos, Padre. Pido por Juan Martínez, por salvación y sanidad, Padre. Pido por José Luis Martínez, por Micaela Juárez y por Rufino Juárez, por salvación. Toca la vida de estas personas, que palabra tuya llegue a sus vidas, Padre. Pido por las familias, Padre Trejo, Padre celestial, Señor, por la familia Trejo Ruiz y por la familia Trejo Trejo, Padre, por fortaleza espiritual. Toca sus vidas, toca sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús.
Jesús, Padre. Echamos fuera toda obra del diablo. Ponemos en tus manos cada vida, Padre, cada familia, cada persona, cada hermano, cada hermana, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor, en vuestras vidas y en vuestros corazones, Padre. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y ya para terminar, si estás ahí con tu familia, si tienes ahí tu Biblia, vamos al libro de Salmo, capítulo 23. Es un salmo muy conocido. Y si tienes ahí a tu familia, toma de tu mano a tu esposa, a tus hijos, o abrázalos, pónganse de pie. Vamos a recitar el Salmo 23. Dios puso en mi corazón hacerlo y ahora lo quiero compartir contigo. Vamos a iniciar un mes ya, y el día de mañana inicia. Y tú y yo tenemos un pastor, tú y yo tenemos un Dios que ha cuidado de nosotros y que va a cuidar de nosotros. Ese Dios que llena de misericordia nuestras vidas, el que nos da sustento, el que nos llena de favores, Él es nuestro Dios. Y vamos a leer todos el Salmo 23. Así que si estás con tu familia, con tus hijos, o si estás solo, vamos a recitarlo, pero con voz fuerte. Vamos a declararlo, vamos a leerlo, confiando plenamente en nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, y que el Señor sea exaltado y glorificado. Que el Señor te bendiga. Te esperamos el día jueves nuevamente para que alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes.